Adelante, profesor. Buenas tardes, señores ponentes, y a toda la audiencia presente en esta mesa de Ciencias Naturales número 6. Tengo a bien presentar a los ponentes Andrés Guerra Torres, Roberto Peso Díaz, Jesús Charcape Ravelo y segundo Jauregui Rosas. El orden de exposición fue determinado de acuerdo al orden de llegada a la sala. Las preguntas se podrán realizar únicamente a través del chat y serán proporcionadas a los ponentes luego de las 4 presentaciones iniciales. Cada ponente dispondrá de 15 minutos para su ponencia y al final de todas las presentaciones, cada uno de ellos tendrá 4 minutos para responder a las preguntas. Bien, a continuación, tengo a bien presentar a Andrés Guerra Torres, doctor en física por la Universidad Pontificia Universidad Católica del Perú y magíster en física por la misma universidad, docente ordinario asociado de la PUC. Adelante, profesor Andrés Guerra Torres. Tiene usted 15 minutos. Muchas gracias, Luis, por la presentación y muchas gracias por la invitación a este evento. Voy a proceder a compartir mi pantalla. Ok. El tema que voy a presentarles es uno de los temas que trabajamos en el grupo de Ciencias de los Materiales, Ciencias de los Materiales y Energías Renovables, el grupo que coordino en la universidad, y engloba, digamos, la investigación de varios materiales. Pero primero, lo que quiero hacer es presentarnos un poco. El grupo consta o está constituido por varios profesores de diferentes unidades y áreas relacionadas con ciencias e ingeniería. Al parecer se ha perdido la comunicación. Esperemos un minuto. Por favor. El profesor salió de la sala, ¿no? Sí. Bueno, lo tenemos conectado todavía, pero al parecer tiene problemas con su internet. Ah, ya, ajá. Ok. Hay que esperar un minutito a ver si logra resolverlo. Claro. Hola. ¿Aló, me escuchas? Sí, doctor. Sí, tuve un pequeño problema, la máquina se apagó. Acabo de cambiar de máquina, disculpen. Voy a volver a compartir pantalla, ¿está bien? Sí, no se preocupe, profesor. Se la escucha muy bien, no hay problema. Nunca me ha pasado eso, primera vez. Adelante. A ver. Tienen que habilitarme para poder compartir sí, la pantalla. Sí, ya está habilitado, profesor. Ya está habilitado. Listo, gracias. Ahí salió el programa, listo. Se le escucha muy bien. Sí, disculpen, ya lo tengo acá. Listo, como les decía, he cambiado de máquina ahorita, así que estoy colocando todo en su sitio. Ok, entonces lo que quiero hacer es primero es presentar al grupo. El grupo es
Está constituido por varios profesores de diferentes áreas, unidades de la universidad. Somos 8 profesores y científicos de ingeniería y ciencias, y también tenemos alrededor de 25 estudiantes tesistas de pregrado, maestría y doctorado, ¿no? En particular, los profesores que estamos trabajando juntos en la sección física somos 3, Amaro Topflinger, Rolf Grisler y yo, y tenemos cada uno diferentes líneas de investigación. La razón por las cuales nos hemos juntado y nos juntamos con otros profesores de diferentes unidades es porque los temas de investigación que realizamos se superponen en cierta medida, y por lo tanto podemos colaborar y trabajar juntos y apoyarnos en las diferentes líneas que trabajamos, ¿no? Gracias a esto, y se han abierto varias colaboraciones con diferentes instituciones a nivel nacional e internacional, con la UNSA, la Universidad Nacional de Mayor San Marcos, la UNI, así como en Alemania y en Francia y España y en Brasil. Los laboratorios que están involucrados en las investigaciones que típicamente realizamos son los laboratorios del Centro de Caracterización de Materiales, el Laboratorio de Materiales de la Sección Mecánica, el ICP, el Instituto de Corrosión, así como el Laboratorio de Materiales de la Sección Física, donde albergamos equipamiento de envergadura, como por ejemplo un espectrómetro micro-Raman, un elipsómetro de ángulo variable y un sistema de posición de películas delgadas por pulverización catódica, entre otros. Estos son equipos, varios de estos son equipos que han sido adquiridos en el marco de los diferentes proyectos que lideramos, así como equipamiento, por ejemplo, el sputtering, que ha sido desarrollado por nosotros mismos. Como les mencionaba, tenemos diferentes proyectos. Esta es una pequeña lista de los proyectos que en particular yo lidero relacionados al tema de esta presentación. Ahora, en particular, yo trabajo en 4, digamos, grandes líneas de investigación. Una es el estudio de materiales perovskitas para nuevas tecnologías de celdas solares. Esto lo hago en colaboración con entidades alemanas. Otra es el estudio de este material en particular para producir fotocátodos para la generación de hidrógeno. Y luego tenemos otros temas que son los temas, digamos, seminales del laboratorio en la sección física que se formó en el 2005. Son el estudio de materiales dopados con tierras raras y la descripción de las propiedades ópticas de materiales semiconductores, así como materiales excitónicos. Entonces, para efectos de esta presentación, y para no hacer muy larga esta historia, voy a concentrarme exclusivamente en esta línea de investigación, ¿ya? Materiales multifuncionales dopados con tierras raras. Y de esta línea de investigación me voy a concentrar en un tipo de material, que son los óxidos transparentes conductores dopados con tierras raras. Los óxidos transparentes conductores, de hecho, son materiales bien conocidos. Son materiales que encontramos en las pantallas de los celulares. Se utilizan también para descongelar los parabrisas en aviones, porque son materiales que son transparentes en el rango visible y también son conductores eléctricos. Los encontramos también en celdas solares, los encontramos también en sensores de gases y dispositivos electroluminiscentes. Entonces, lo que nosotros queremos hacer o estamos haciendo es manipular las propiedades de estos materiales, estos TCOs, óxidos transparentes conductores, al introducir tierras raras. ¿Por qué? Porque las tierras raras son elementos que, una vez excitados, pueden emitir luz, y la longitud de onda o el color de luz que emiten depende exclusivamente de la tierra rara que estés utilizando. Solo para, digamos, explicar un poco la motivación detrás de la ingeniería de las propiedades de estos materiales, voy a agarrar un ejemplo, una aplicación particular, ¿ya? Por ejemplo, si tenemos una celda solar, una celda de silicio, si tú iluminas esta celda solar con luz, digamos, del espectro solar, luz violeta, azul, verde, rojo, la celda solar va a absorber parte de esta luz espectral y va a dejar pasar luz, por ejemplo, infrarroja. Esto es debido a las propiedades intrínsecas del material de silicio. El ancho de banda de silicio es de 1.1 electronvolts, entonces el material deja pasar la luz infrarroja o con energía menor a este ancho de banda. Entonces, aquí a la derecha les estoy mostrando la irradianza solar versus la longitud de onda o color. Entonces vemos, por ejemplo, esta curva que estoy señalando con el puntero. Esta es la irradianza del sol, ¿no? La absorción que vemos acá es debido a la atmósfera. Entonces, la región espectral, la potencia que utiliza una celda solar de silicio, está señalada en amarillo.
Entonces movemos esta región infrarroja, es la región que la célula solar no aprovecha porque es transparente a estas longitudes de onda, y la región ultravioleta tampoco la aprovecha bien la célula solar debido a que la luz o los fotones con esta energía son absorbidos cerca de la superficie de la célula solar. Por lo tanto, cerca de la superficie, donde hay más defectos, estos fotones absorbidos no generan portales de carga que podemos recuperar en una célula solar. Entonces, una alternativa para poder aprovechar o mejorar, digamos, la eficiencia espectral de una célula solar es a través de capas de conversión descendente y ascendente. Descendente quiere decir que aprovechamos la luz ultravioleta y la convertimos en luz visible. Por ejemplo, fotones de luz violeta o ultravioleta son convertidos en fotones de luz verde. De la misma forma, fotones o luz infrarroja puede ser convertida en luz visible. De esta manera, la célula solar puede aprovechar un rango espectral mayor. Ahora, estas capas de conversión descendente-ascendente, de hecho, se pueden producir utilizando tierras raras y ya se han utilizado en artículos recientes donde se han implementado en células solares de silicio. No, esto es bastante reciente en realidad. Entonces, ahora imaginemos que, por ejemplo, estas capas de conversión descendente, quiere decir que yo ilumino con luz ultravioleta y obtengo luz visible, no solamente son capas antirreflejantes o capas de conversión, sino también son contactos eléctricos. Quiere decir que esta capa debe ser transparente y también puede conducir electricidad. De esta manera que esta capa puede servir como medio para colectar las cargas que se generan en la célula solar. Entonces, ese es un ejemplo de una de las aplicaciones en las que uno puede pensar a la hora de introducir tierras raras en estos óxidos transparentes conductores. En general, estos materiales, como les mencioné, tienen una alta transparencia óptica, se encuentran ya en la industria y tienen una buena conductividad eléctrica. Lo que queremos hacer nosotros es convertir este material multifuncional, queremos añadir una propiedad adicional que es luminiscencia. Esto abre una serie de aplicaciones distintas, en particular las que he enfatizado hace un momento, es la aplicación en celdas solares. ¿No? Acá, por ejemplo, en este diseño de una célula solar de silicio con perovskita, vemos que hay contactos transparentes, ¿no? Son contactos de óxido de indio con estaño, ITO, que es un TCO, o contactos de AXO, que es óxido de zinc con aluminio. La intención es hacer que estos contactos también sean capaces de conversión. No es en esta aplicación particular que estoy señalando. Hay otras aplicaciones, por supuesto. Bueno, entonces, ¿cómo caracterizamos? Primero, nosotros hemos depositado estas películas de por ejemplo, terbio con óxido de titanio, terbio con óxido de indio y estaño. Y lo que hacemos es iluminar estas películas, digamos que ese es mi material, ese es el hito. Lo iluminamos con luz ultravioleta, lo bombardeamos con luz ultravioleta y vemos la luz que recuperamos del material, ¿no? La luz visible. Este experimento se le conoce como fotoluminiscencia. Y la idea es que nosotros hemos logrado introducir tierras raras en ITO y logrado obtener la fotoluminiscencia asociada a los iones de la tierra rara, en este caso, terbio. El terbio en particular, ese es el espectro del terbio, emite en color verde, ¿no? Tenemos intensidad de luz versus longitud de onda y estos picos azules que estamos viendo acá corresponden a la emisión asociada al terbio. Entonces, lo que hemos aprendido también es que hay un compromiso. Cuando introducimos esta nueva propiedad en estos TCOs, comprometemos también la conductividad eléctrica. Es decir, añadimos la nueva propiedad, pero la conductividad eléctrica ya no es tan alta como esperamos. Pero aún así, se puede utilizar como contacto eléctrico y la transparencia y con una transparencia óptica, digamos, adecuada. Ahora, podemos hacer lo mismo no solo bombardeando el material con fotones ultravioleta, también podemos bombardearlo con electrones. Acá les estoy mostrando espectros de catodoluminiscencia, de fotoluminiscencia y el color aparente que vería el ojo humano, ¿no? El color verde. Ahora, una de las cosas que queremos hacer nosotros, estamos haciendo en realidad, es entender los mecanismos por los cuales la energía de excitación alcanza estos iones de tierras raras. Entonces, para eso imaginemos nuevamente que esta es mi capa de ITO, y que estos puntitos azules son las tierras raras. Cuando hablamos de dopar, estamos introduciendo en realidad una cantidad muy pequeña de iones de tierra rara en el material. Entonces, cuando excitamos el material, cuando lo bombardeamos con luz ultravioleta o electrones, en realidad no estamos excitando directamente los iones de tierra rara. Estamos excitando en realidad la matriz, es decir, el material, ITO.
De alguna manera, el hito transfiere la energía a la Tierra. Si nosotros entendemos este mecanismo, podríamos manipularlo para aumentar la emisión de luz sin comprometer otras propiedades interesantes de este material. Entonces, es una forma de entender los mecanismos detrás de este proceso de transferencia de energía ha sido hacer medidas de luminiscencia versus la temperatura de la muestra. Entonces, acá tengo, por ejemplo, diferentes espectros en cascada de una misma muestra, de hito dopado con terbio, versus la longitud de onda, para diferentes temperaturas de la muestra, desde 83 Kelvin, o sea, temperaturas de nitrógeno líquido, hasta 533 Kelvin, que es alrededor de 300 grados Celsius. Entonces vemos cómo la intensidad de luz va disminuyendo. En el gráfico de la derecha estoy mostrándoles la intensidad de luz integrada, quiere decir el área bajo la curva, cuánta luz, digamos, llega al detector, y vemos cómo con la temperatura disminuye esta intensidad de luz. Ahora, ¿por qué nos interesa estudiar esto? Porque efectivamente, si nosotros podemos entender, podemos sacar información del mecanismo de transferencia de energía, justamente inhibiendo el mecanismo de transferencia de energía a través de procesos térmicos. Es decir, elevando la temperatura de la muestra, yo destruyo o interrumpo el mecanismo de transferencia de energía a las tierras raras y, por lo tanto, la intensidad de luz de la tierra rara disminuye. Mientras que la intensidad de luz asociada a la matriz, que es el fondo, aumenta. Tomamos esta curva y hacemos un gráfico de Arrhenius, que es el gráfico que está acá a la derecha. Voy a ponerlo más grande acá. Y vemos, un gráfico de Arrhenius es un gráfico en escala logarítmica de la intensidad versus el inverso de la temperatura. A partir de esta gráfica, nosotros extraemos dos energías de activación asociadas al proceso de extinción de luz. Es decir, estas energías están asociadas al mecanismo detrás del proceso de transferencia de energía. Son las energías mínimas necesarias para interrumpirlo. Y no es solo una, sino que son dos. Y eso nos permite proponer un mecanismo de transferencia de energía, que es que una vez ocurre la excitación, se forman excitones, que son unas cuasipartículas, se forman esos excitones en estos materiales que son conocidos por formar excitones, y esos excitones se enlazan a los estados de la Tierra rara y luego transfieren la energía a la Tierra rara para la subsecuente emisión. Entonces, profesor Guerra, dos minutos para concluir su intervención. Estoy por terminar. Entonces, esas energías de activación están asociadas a este proceso. Pues lo que hemos hecho es elaborar un par de modelos que nos permiten, digamos, calcular esas energías de activación. Y las energías de activación asociadas a estos excitones nos permiten predecir otras energías de activación de clústeres de tierras raras. Lamentablemente, experimentalmente, solo hemos obtenido dos para este material y hemos hecho la predicción para otras energías de activación. Pero en otros materiales, como ATSO, que también es un TCO, hemos logrado obtener no solamente dos, sino cuatro energías de activación experimentales y vemos que los experimentos coinciden con la teoría. Bueno, esa es la parte, digamos, experimental del análisis de este material. Quisiera resaltar que este trabajo está siendo realizado en el marco de un proyecto de investigación financiado por Fondesit en colaboración con entidades extranjeras, con Alemania, Francia y Brasil, así como con la UNSA y la PUC. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Gracias, profesor Andrés Guerra Torres, por su presentación. Recuerden, los asistentes, por favor, pueden formular sus preguntas y al final de las cuatro ponencias les preguntamos a cada uno de los ponentes sobre ellas. Bien, a continuación tengo bien a presentar a Roberto Peso Díaz. Él es biólogo con más de 40 años de experiencia profesional, con estudio de maestría en ciencias con mención en ecología y desarrollo. Tiene estudio de doctorado en ciencias con mención en ecología y doctorado en filosofía con mención en desarrollo regional. Adelante, profesor Roberto Peso Díaz, tiene usted 15 minutos. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Permítame agradecimiento y felicitación también a los organizadores de este evento que nos permite dar a conocer a los avances de los trabajando en esta parte del Perú, en la Amazonía. Bien, entonces, el tema que voy a abordar
titula Ecosistemas inundables y desarrollo amazónico. Las imágenes. Por favor. Pantalla completa, por favor. Entonces, en la Amazonía, entonces en la Amazonía peruana, tenemos ecosistemas que se inundan, pues, estacionalmente, y otros que en forma no periódica, que llamamos inundaciones excepcionales. Pero estas inundaciones excepcionales se han apareció recién en la década del 70, coincidentemente con la gran migración hacia la selva alta, cuando hubo gran deforestación. Los resultados de la ley que se hizo sobre niveles de río desde el año 1904 nos indican que a partir de la década del 70 ya se incrementa este tipo de inundaciones. Entonces tenemos que por ejemplo, en la masa de la crecida de la vaciante, tenemos, ¿cómo se llama? Máximo estiaje, hay una diferencia en las crecientes de 2 metros. Quiere decir que en las crecientes normales, entre la creciente y la vaciante, tenemos 10 metros de columna de agua. En las excepcionales, son 12 metros, esto implica 2 metros más, que esto nos lleva a mayor área de inundación. Muy bien, pero ¿qué sucede? Que en estas zonas inundables, entonces tenemos que los ríos, tenemos básicamente 2 tipos de ríos, ¿no? Una es de aguas blancas, que como el Amazonas, el Rañón, que son ríos que nacen en la vertiente oriental de los Andes peruanos, ¿no? Y también los Andes orientales del Ecuador. Y hay otros ríos que nacen en el llano amazónico, que son de aguas negras. Entonces, cada quien tiene su área de inundación. Pero las zonas inundables por aguas blancas son las que cada año ellos están arrastrando sedimentos que van fertilizando los suelos, ¿no? Son suelos aluviales recientes. Y estos suelos son los que más se usan para el cultivo de pan llevar, especialmente plátano, verduras. Estos ecosistemas inundables por aguas blancas también tienen especies maderables, pero que no se han estudiado tanto como los ecosistemas terrestres. Sin embargo, como mencioné anteriormente, es el más usado, ¿no? Por la agricultura, y por lo tanto también está en mayor peligro. Fíjense que los ecosistemas no son una bisagra entre los ecosistemas evidentemente terrestres y los ecosistemas acuáticos, ¿no? De tal manera que presenta la más alta diversidad entre todos los ecosistemas. ¿Por qué razón? Porque pocas inundables, entonces están colonizados por las especies hidrobiológicas que entran al bosque. Y en época de vaciante, es al revés. Las especies de los ecosistemas terrestres ingresan a los ecosistemas inundables para también alimentarse de la vegetación de la que queda después de las inundaciones, ¿no? Que hay un pasto natural que es de la regeneración natural de las especies vegetales. Entonces, este ecosistema inundable tiene mucho que ver en el tema del desarrollo. Entonces, por razón es que el interés de estudiarlos, ¿no? Porque abastece mercados. Las ciudades de la Amazonía. La importancia que tiene este ecosistema en la producción pesquera. Vamos a ver. Hasta la década del 80, más o menos,
había una producción pesquera de 27.000 toneladas de desembarque en Iquitos, ¿no? Y con un rango de acción cercano. Había menos botes pesqueros. En la actualidad, y solamente se consumían 15 especies con registros. En la actualidad estamos hablando de que se están consumiendo más de 50 especies de peces y el volumen de desembarque ha disminuido entre 13 y 14.000 toneladas anuales de desembarque en Iquitos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Entonces, los ecosistemas inundables se están usando ahora en mayor intensidad para mayores cultivos y son las zonas de desove de peces. Y no solamente es desove, sino también de alimentación. Entonces, los estudios que se han hecho tanto en la zona de tuboques inundables en Coravas Blancas como las zonas de los buques inundables de aguas negras, ¿no?, que estamos ahora terminando, nos indican que también hay una gran cantidad de estos bosques que sirven justamente de refugio, alimentación y reproducción de estos peces, y que tiene que ver mucho entonces con la alimentación de las poblaciones ribereñas. Entonces, y es la proteína más barata que se tiene en la Amazonía. Ok, si esto es así, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer con estos ecosistemas para que pueda ser el uso más sostenible, incrementar a través del manejo de estos ecosistemas la producción pesquera de los ecosistemas acuáticos, ¿no? Y también, ¿cómo manejamos el bosque ribereño que sea rentable, que sea atractivo económicamente para el poblador ribereño? Porque si no empoderamos a los pobladores rurales, entonces se incrementará la migración a la ciudad y, consecuentemente, mayor índice de pobreza en las ciudades, en las zonas rurales, como ya estamos observando. Entonces, en ese sentido, ya se ha trabajado, también se está trabajando también con asociaciones de pescadores, que son los principales que tienen que ver ahí, como el caso de Nanay, Fundación de Pescadores de Peces Ornamentales, con quien ellos hicimos un trabajo conjunto. Estamos trabajando con ellos en el tema de mejorar las técnicas de captura, de manipular los peces ornamentales, porque es una zona que produce muchos peces ornamentales y es una actividad económica ya que tiene ya más de 5 décadas. ¿No? Que se están exportando peces primero a Estados Unidos, luego fue el mercado europeo, ahora es el mercado asiático, ¿cierto? Pero, entonces, si la gente no solamente vive de eso, obviamente, también tiene otras actividades, ¿no? Entonces, mire, por ejemplo, podemos ver estas imágenes, estas fotos. Este es de un bosque inundable de aguas blancas. Estas plantas que uno ve ahí, con la cantidad de follaje, lo que decía, tiene un papel muy importante en la reproducción, crecimiento, alimentación de los peces. Y de peces de mayor desembarco pesquero que se usa en la alimentación humana. Y no solamente es eso. Ahora se ha demostrado también que todas estas plantas fijan metales pesados que dejan los sedimentos cada año en los suelos aluviales, todos los años, ¿no? Entonces, ahí tenemos Caña Brava, por ejemplo, el Ginerio Sagitano, que es mercurio, plomo y todo. El caso de Cecropia también, hasta cadmio, plomo, mercurio. Entonces, todas estas plantas lo que están haciendo es darle mejores condiciones al suelo, o sea, condiciones agronómicas, por ejemplo, ¿no? Ustedes deben recordar que el año pasado una plantación de cacao, una producción de cacao, los productos no podían ser exportados porque tenía una concentración de cadmio no aceptada en el mercado americano, no creo europeo. Entonces, se deben usar estas plantas para mejorar el suelo. Hace poco también ya se terminó una tesis donde se está probando también el uso de la inga, una fabácea, ¿no? También la cantidad de mercurio y plomo que está en el suelo, ¿no?
pero que también es una distribución hasta en los frutos. Ese es otro tema que nos falta estudiar, porque acá en esta zona se siembra mucho arroz y todos sabemos que el arroz es una planta que pues también capta muchos metales pesados, y no sabemos si la gente está consumiendo así o tenemos un sistema muy bueno para poder eliminar. Se sabe que una persona en condiciones normales puede eliminar en 80 días un ppm de mercurio, ¿no? Tal vez más acá en Amazonía, ¿no? Hay trabajo, se ha hecho eso tanto en Brasil como en Perú, en comunidades indígenas. Pero no sabemos cómo está la situación en el caso de nosotros, porque los estudios que se han hecho contenido de metales pesados en sangre de los pobladores ribereños se han hecho más que todo en comunidades que están cerca de actividades petroleras, ¿no? Pero ya sabemos que ahora el petróleo pues ya no tiene mucho que ver con el tema de mercurio y plomo, ya que los peces, por ejemplo, que se consumen acá, como el caso de los grandes bagres, ¿no? Todos esos tienen mercurio y tienen plomo. Son estudios que hemos hecho ya anteriormente, ¿no? Se recomienda no consumir mucho. Pero esos peces que vienen desde la desembocadura del Brasil, ¿no?, que migran y llegan al Perú después de 5 años y ya llegan contaminados. ¿Dónde se contaminan? No sabemos, pero esa es la realidad. Entonces, ¿a dónde queremos nosotros llegar? Mire, es que estos bosques que tienen una gran cantidad de especies, ¿no?, le decía que sirven de alimentación a los peces. Acá tenemos un registro, ¿no?, una lista de especies de plantas que viven en los bosques inundables que sirven de alimentación a los peces. Si nosotros destruimos este bosque, pues destruimos la alimentación de muchos peces. Nos quedamos sin alimentación para gran parte de la Amazonía. Entonces, tenemos que ver esto, porque el ecosistema inundable es muy dinámico. ¿Por qué razón? Porque tenemos a una orilla, tenemos la zona de sedimentación y al frente, a la otra orilla, es la zona de erosión. Entonces, en la zona de sedimentación, nosotros tenemos formaciones vegetales de diferentes edades, ¿no? Desde los recientes de este año, que lleva pues algunos meses, ¿no?, hasta 60 o 70 años que están más al fondo. Porque el río tiene un ancho en el cual se desplaza con el tiempo, ¿no? Lo que se llama la migración meándrica. Y eso hace que también pueda ser hábitat y microhábitat de muchas especies, ¿no? Porque no son las, por ejemplo, los insectos que están en una vegetación herbácea no son las mismas que están en una vegetación arbustiva que está en una vegetación arbórea, ¿ve? Entonces, es el único ecosistema donde podemos tener hábitats de diferentes edades. Y así como los insectos, también están los micromamíferos, ¿no? Están las aves, etcétera, etcétera. Entonces, ahí radica la gran importancia. Y si hablamos de aves, ustedes saben que el Perú es signatario de convenios internacionales como el acuerdo de Ramsar, ¿no?, que comenzó con la protección de las aves. Por esta parte del país migran más de 50 especies de aves que vienen desde el sur de los Estados Unidos, que vienen del norte de Chile, ¿no?, que vienen, pues hay otra migración intramazónica de Brasil, Venezuela y obviamente acá también. Entonces hay un flujo tremendo y hay épocas que ellos van a venir por acá por alimentación, por una serie de cosas que ellos aprovechan justamente este tipo de vegetación, ¿no? Y entonces, profesor, sí. 2 minutos para concluir su presentación. Ahí termino. Gracias. Entonces, así como hay en ese tipo de vegetación de las aguas blancas, tenemos también las aguas negras, y hay otra cantidad de especies vegetales cumpliendo los mismos fines, ¿no? Entonces, también están participando acá estudiantes y profesores de la Universidad de Wismar, ¿no? Estamos trabajando también con algunas especies de plantas medicinales para tratar de darle un mayor valor agregado, ¿no es cierto?
Y entonces, acá estamos manejando unos rodales de manera ecológica, rodales de Camu Camu, que es nada más de ver las horas sol, ¿no? Sin muchos grandes cambios, ¿no? Bien, entonces hay mucho que hablar sobre este tema. Y entonces lo que esperamos para el próximo año ya es entrar a manejar ya las conchas o medanos abandonados que están siendo eutrofizados por la ausencia de manatí y rusocos que eran los controladores de estas plantas acuáticas, ¿no? Bien, entonces con eso nosotros pensamos contribuir en algo, ¿no? Mejorar la calidad de vida del poblador ribereño. Eso sería todo en parte. Muchas gracias a todos por su atención. Gracias, profesor Roberto Peso Díaz. A continuación, tengo a bien presentar a Jesús Charcape Ravel. Él es director de la Unidad de Investigación de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Piura, bachiller en Ciencias Biológicas por la Universidad Nacional de Trujillo, título de biólogo por la Universidad Nacional de Trujillo, máster en Ciencias con mención en Administración de Flora y Fauna Silvestre por la Universidad Nacional de Trujillo, doctor en Ciencias Ambientales por la Universidad Nacional de Trujillo, curso de doctorado en Manejo y Conservación de los Recursos Naturales, mención en Aplicación a la Gestión Ambiental, Universidad de Salamanca, España. Adelante, profesor Jesús Charcape Ravelo. Tiene usted 15 minutos. Muchas gracias. Gracias a todos los organizadores por este evento tan importante para dar a conocer los trabajos que se vienen haciendo. En primer lugar, pues, un poco para contarles que en estos momentos estamos en el campo, estamos evaluando un proyecto, pues, mundial, del cual somos parte del capítulo de Perú. Y mi acogido, pues, en el campo es algo que no se podía evitar y he buscado un mejor lugar para poder hacer esta presentación. Lo que vamos a hablar ahora es sobre la flora de los manglares de Piura. El trabajo viene realizándose, pues, cada cierto tiempo para ir actualizando los listados y vamos a presentar ahora lo que venimos encontrando. Introducirnos un poco al tema, los manglares son humedales y los humedales tienen que ver con el agua. Entonces hay muchas definiciones de humedales, pero como digo, básicamente tienen que ver con agua. El más usado es el convenio Ramsar, el cual nos dice pues que son lugares con agua dulce, salobre, continua, permanente, estancada, hasta los lugares que están en la playa o zonas inundables, que en marea alta pues no exceda los 6 metros. Eso es lo más usado, pero existen varias definiciones. La siguiente. La siguiente, por favor. Lo que vamos a mencionar es sobre la flora de los manglares de Piura. Como ustedes saben, pues primero se hablaba solo de Tumbes, que había manglares en Tumbes, pero en los últimos años se ha venido dando un proceso pues de distribución, de nueva distribución de manglares en la zona norte de Perú. Y ahí ustedes aprecian en el mapa pues los nuevos manglares que hay en Piura. Uno está en la desembocadura del río Chira, que es como ven ahí, el manglar de Vichayal. Luego, si venimos de norte a sur, nos encontramos con el manglar de San Pedro de Vice. Luego sigue el manglar de Chuyillache. Y finalmente tenemos el manglar de Illescas. Es decir, se van apareciendo ya 4 manglares en la costa de Piura. La siguiente. Esa sería la actual distribución de los manglares en Perú. Vemos al norte, el más grande es el Santuario Nacional de los Manglares de Tumbes, y inmediatamente pasando de Tumbes hacia el sur, vemos la nueva distribución de los manglares, ¿no? Y vean ustedes el mapa que está a la derecha, donde nos indica la distribución de los manglares en el Atlántico. Vean, se llega más o menos hasta los 30 grados, que corresponde a Florianópolis en Brasil, mientras que para el lado izquierdo, en el Pacífico, solo llegamos pues a los 5 grados,
donde está Piura, ¿no? ¿Y por qué? Por la presencia de la corriente peruana o de Humboldt, la cual tiene aguas un tanto más frías y no permite pues la distribución de estas especies arbóreas a lo largo de, porque debería estar más o menos en el mismo límite como está el norte, ¿no? Más o menos en el mismo paralelo, pero no es así. Y eso es, está creando, pues, pensamos nosotros, el calentamiento global ha hecho que esta distribución de los manglares venga de Tumbes y actualmente las tenemos en Piura. La siguiente. Y ahí vemos vistas panorámicas de las cuatro formaciones de manglares que tenemos actualmente en Piura. Como les digo, tenemos el manglar de Vichayal, el manglar de San Pedro de Vice, el manglar de Chuyillache y el manglar de Illescas, que está también, el manglar de Illescas vendría a ser el manglar más austral del Pacífico americano, el cual pues está ubicado precisamente en esta zona, ¿no? Del macizo de Illescas. La siguiente. La metodología, bueno, nosotros programamos visitas cada cierto tiempo para visitar estos manglares y poder nosotros ir anotando las especies que van apareciendo, ¿no? A este método se le llama el método ad libitum, que significa a placer, a voluntad o como guste. Es decir, no podemos hacer cuadrantes porque de pronto una especie quedaría fuera de cuadrante y no se queda sin inventariar, no. Este método nos permite avanzar a voluntad, tratando de reconocer la mayor cantidad de especies presentes en estas nuevas formaciones de manglares. La siguiente. Para la determinación de las especies, en estas visitas nos apoyamos pues, también con estudiantes de la Universidad Nacional de Piura, de la Escuela de Biología. Hacemos colectas y las llevamos al laboratorio de botánica fanerogámica de esta universidad para poder determinarlas con la bibliografía especializada. Pero sin embargo, la mayoría se determina in situ, es decir, en el mismo lugar. La siguiente. Aquí vemos ya los resultados. Nosotros, hasta el momento, pues, estamos reportando 58 especies de fanerógamas presentes en este manglar, ¿no? Y están contenidas en 24 familias y 12 órdenes. La lista que presentamos está en el sistema de APG4, que es el que se está usando actualmente y es el que está pues, en moda, o mejor dicho, de boga en todo el mundo. La siguiente. Aquí estamos viendo una tabla que nos dice la presencia de las especies en cada uno de estos manglares. Indudablemente que el manglar San Pedro de Vice, que también es un sitio Ramsar, es el que mayor cantidad de especies presenta, ¿no? La siguiente. Acá vemos unos gráficos que nos muestran los cuatro manglares con el número de especies que ellos contienen. Y ahí vemos de verde el manglar de San Pedro de Vice, que es el que mayor número de especies presenta. Vean, el manglar Illescas apenas tiene cuatro especies, es decir, tiene una sola especie de mangle, ¿sí? Pero muy poca flor acompañante. ¿Por qué? Porque está en medio del desierto. Y esto es lo que a nosotros nos está llamando mucho la atención, la nueva distribución que están teniendo las especies en el campo, ¿no? Encontramos especies en medio del mangle que no son propias de estos ecosistemas, pero que toleran ahora la salinidad. Caso de algarrobo, caso de cerezo monte, caso de otras especies que no habían sido reportadas para este tipo de ecosistemas. La siguiente. Aquí vemos un gráfico de la distribución pues, del número de especies por cada familia. Vemos las poáceas son las más importantes, le siguen las faváceas, las amarantáceas y en fin. Y un número grande de familias que contienen una sola especie. Entonces vean cómo es la distribución de las especies en estos nuevos ecosistemas. La siguiente. Aquí para que conozcan algunas de las especies que estamos encontrando en los manglares, que son propias del bosque seco, porque se ha convertido ya pues, en un ecotono, ¿no? Es decir,
donde antes era bosque seco, ahora están apareciendo manglares, y es indudable pues que estas especies están ahí compartiendo el hábitat. Ahí vemos acacia guarango, por ejemplo, la Baquelia macracanta, la siguiente. Vemos Indigofora subfruticosa, la Parkinsonia culeata, que también es una plantita comestible con mucho potencial. La siguiente. Vemos los algarrobos, fíjense ustedes, los algarrobos están ahí conviviendo en medio de los mangles, y eso nos llama mucho la atención, ¿no? Soportando no solo la salinidad, sino también la inundación de los suelos. Y están las dos especies, ¿no? De Prosopis pálida y Prosopis juniflora, la variedad hórrida. La siguiente. Tenemos, por ejemplo, Vigna adelanta, Vigna luteola, que son fabáceas. La siguiente. Alternantera, por ejemplo, la alternantera peruviana, que sí es de esta zona, la alternantera pungens, más conocida como hierba del pollo. La siguiente. Tenemos Iricina difusa y Sarcocornia fruticosa. La plantita de la derecha, que es Sarcocornia fruticosa, es una especie que en otros países la cultivan y la venden como hortaliza. Se consume, le da el toque de sal, si gustan, a las verduras, a las ensaladas. No es necesario agregar sal, basta con poner estas plantitas ahí y masticar, ¿no? Para sentir el sabor salado. La siguiente. Aquí hay dos especies de mangles. La más común es Avicennia germinans, o mangle prieto, o mangle negro, y la Aguncularia racemosa, ¿no? El mangle blanco. La siguiente. Tenemos Rhizophora harrisoni, tenemos Rhizophora mangle, tenemos Conocarpus erecta, que es la única especie de mangle que está en el manglar Illescas. Y que también en los otros tres manglares no está presente, pero está en Illescas. La más alejada de la que hay, ¿no? La más austral. La siguiente. Tenemos Passiflora foetida, que es la Passionarias. Llamadas así porque los jesuitas, cuando llegaron a Perú, vieron en estas plantas la pasión de Cristo, ¿no? El sufrimiento de Cristo. Y bueno, sería pues bonito explicarles qué significa cada una de las partes de las flores. Por ejemplo, ahí vemos 5 pétalos, 5 sépalos blancos. Contándolos son 10, y ellos dicen que son los 10 apóstoles. Pero decían, pero los apóstoles son 12, ¿no? Dices que el Señor es tan perfecto que quitó a Judas el traidor y Pedro el negador. Entonces solo quedan 10 apóstoles. Si vemos al centro, se puede apreciar claramente, parece alguien que está ahí crucificado. Dicen que ese es Cristo. Los 13, vemos ahí las partes que están en la zona superior. Vendrían a ser los 3 clavos con que clavaron al Señor. Las hojas, como terminan en punta, dice que son la lanza con que hincaron a Cristo cuando estaba crucificado. Y la corona que está ahí, en fin, cada parte tiene su explicación por los jesuitas. Por eso le pusieron las flores de la pasión. Y Linneo, pues, tomó ese nombre y a la familia le puso Passifloráceas. Y el género es Passiflora, o sea, flor de la pasión. Se latinizó simplemente. Luego tenemos Batis marítima. Esta sí es propia de suelos salinos. La siguiente. Encontramos, fíjense, al famoso zapote, Colicodendron scabrio. Tenemos a Bacopa mounieri. La siguiente. Ahí tenemos a Baccharis salicifolia, que es el chilco o chilca. A Espilante leyocarpa, el turro macho. La siguiente. Muchas de estas plantitas, por si acaso, tienen importancia medicinal. Pájaro bobo, ¿no? Tesaria integrifolia, que este está pues en costa, Andes y Amazonía. Tenemos el Cryptocarpus piriformis o chope, una especie muy importante por ser apícola. Muchas abejas visitan esta plantita. La siguiente. Tenemos, fíjense, Amuntingia calabura, el cerezo de monte. A nosotros nos sorprendió mucho encontrar esta especie metida en medio del mangle. Y hay varias plantas. Tenemos la flor de la hierba del alacrán, el Eutropium curasavicum. La siguiente. Aquí tenemos, estas dos plantas son medicinales, la Tiquilia dicotoma y Tiquilia paromiquioides.
ambas conocidas como flores de arena, son del mismo género, pero están presentes, son propias de la zona desértica, ¿no? De suelos arenosos. La siguiente. Fíjense, también ha sido para nosotros una sorpresa encontrar el tomate. El tomate que lo ven en el mercado, el Lycopersicum esculentum, está presente en el manglar, en la figura de la izquierda. Y no le afecta ninguna plaga, será por el lugar, está en medio del desierto, no hay muchos predadores pues, de esta plantita. Entonces, habían varias plantas de tomate. Y también el tomate silvestre, que antes era Lycopersicum pimpinellifolium, ahora ha pasado a ser Solanum pimpinellifolium. Vean, todo lo que está trayendo consigo, pues, el cambio de... el calentamiento global para el cambio de ecosistema, ¿no? La siguiente. Aquí profesor, tenemos... ¿le quedan dos minutos? Sí, sí, ya estamos bien. El Exodeconus maritimus, Typha angustifolia. La siguiente. Se sube un Portula castrum y Ludwigia octobalvis, que es la flor esclavo. La siguiente. Ahí tenemos a Phyllanodiflora y Pomoea crassifolia. La siguiente. Suelda con suelda. Bulboscoenum maritimus. La siguiente. Y estas son poáceas, ¿no? Que también son comunes. La siguiente, por favor. Aquí tenemos los encrus, el equinatus, el miosuroides. La siguiente. Poáceas, disticlis y leptocloa. La siguiente. Paspalum, ¿no? Y son géneros también propios de estas zonas. La siguiente. Phragmites australis. La siguiente. Bien, entonces, como ustedes han podido apreciar ahí, esto pues constituye el primer registro de información acerca de la composición florística que está teniendo, mejor dicho, la nueva reordenación, ¿no? De estos ecosistemas en el norte de Perú. Ya no están solo en Tumbes, ahora han pasado a Piura. Y hasta el momento estamos reportando 58 especies para estos nuevos ecosistemas. La siguiente, gracias. Muchas gracias. Gracias, doctor Jesús Percape Ravelo, por su presentación. No olviden, asistentes, por favor, hacer las preguntas al final de las cuatro ponencias. Ya solo nos falta una, vendrá la ronda de preguntas. A continuación, tengo bien presentar a Segundo Jauregui Rosas. Él es graduado como bachiller en Ciencias Físicas y Matemáticas y titulado como licenciado en Física en la Escuela de Física de la Universidad Nacional de Trujillo, maestría en Ciencia de Materiales por la Universidad Nacional de Trujillo, becario CONCITEP, Master in Science en Física por la Universidad de Puerto Rico, doctorado en Ciencias Materiales por la Universidad Nacional de Trujillo, actualmente profesor asociado del Departamento de Física de la Universidad Nacional de Trujillo, desarrollando investigación en el Laboratorio Multidisciplinario de Investigación en Nanociencia y Nanotecnología del Departamento de Física. Adelante, profesor Segundo Jauregui Rosas. Usted tiene 15 minutos. Gracias, muy amable. Buenas tardes con todos los asistentes y... las gracias también a la comisión organizadora de esta actividad que es muy importante, la segunda semana de la investigación y que nos permite compartir nuestras actividades que seguramente van a devenir en muchas coordinaciones para seguir impulsando la investigación, no solamente al interior de nuestras universidades, sino también con otras instituciones que
veo que tenemos bastantes temas en común y algunos temas también de manera colateral. Bien, ¿me confirma por favor si la presentación ya es lista? Sí. Correcto, adelante. Bien, entonces, como ya lo ha mencionado, pertenezco a la Universidad Nacional de Trujillo, en el Departamento Académico de Física, y formamos un grupo de investigación multidisciplinario con colegas de ciencias biológicas y de ingeniería, con quienes venimos desarrollando algunas actividades que están orientados fundamentalmente a desarrollar, a trabajar con nanomateriales, nanopartículas, películas delgadas, nanocompuestos, en fin. En estas actividades contamos también con el apoyo, la colaboración de otros laboratorios de nuestra universidad y también de laboratorios de universidades del extranjero, específicamente de la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Federal de ABC en Brasil y la Universidad de Puerto Rico, donde desarrollé mis estudios de posgrado. Bien, entonces, para hoy les traigo una parte de lo que venimos desarrollando, que son nanopartículas orientadas a lo que es la remediación ambiental y que surgió como una inquietud visto de que en nuestra ciudad hay algunas actividades involucradas con lo que son el uso de colorantes, el uso de tintes en diferentes áreas, en diferentes sectores, tanto industriales como académicos, y que de alguna manera, en algún momento, pues estos eran liberados a los cuerpos de agua sin ningún tratamiento, sin ninguna precaución, de modo que se ponía en riesgo el ecosistema. Entonces, junto con colegas de las facultades de ingeniería y de biología, nos planteamos desarrollar nanopartículas que pudiéramos utilizar aquí mismo para el tratamiento de aguas, especialmente conteniendo este tipo de colorantes orgánicos. Bien, sabemos que luego de ser utilizados estos colorantes en general a través de los cuerpos de agua, pueden llegar a nuestro organismo algunas veces de manera indirecta, dado que pues, en algunos campos de cultivo son utilizados justamente para regadío sin tener muchas precauciones. Esto es una de las problemáticas que se enfocó en ese momento y que fue motivo para nuestro grupo de poder abordarlo de alguna forma. Entre los colorantes, especialmente de uso académico, en muchas universidades no se tiene la metodología o no se tiene la logística quizá de eliminar de manera adecuada, de manera conveniente, algunos colorantes que aparentemente pues, son inocuos, son seguros, pero sin embargo cuando uno revisa con un poquito más de detalle, encontramos de que involucran algún riesgo. Quizá uno dice, pues no se usa en una concentración muy alta, que se usa en concentraciones bajas. Es cierto, pero esas concentraciones bajas, más concentraciones bajas, más concentraciones bajas, van sumando y al final pues, se convierte en un riesgo, como decía, para toda la población. Entonces, hoy les voy a presentar básicamente lo que hemos hecho con la degradación tanto de verde malaquita como de azul de metileno, que son ampliamente utilizados en la comunidad académica, incluso en la comunidad común, en la sociedad. Entonces, para eso nosotros hemos producido nanopartículas en nuestro laboratorio, teniendo en cuenta que las nanopartículas en realidad actualmente hay muchos sectores o muy pocos sectores en los cuales ya no podemos encontrar nanopartículas o no podemos encontrar nanomateriales en general. Bien, las aplicaciones es en todos los ámbitos y de todas las formas. Pero esas aplicaciones van a ser tan o más eficientes o menos dependiendo del control que se tenga en esa producción o en esas nanopartículas, en las propiedades que se tengan. ¿Bien? Si queremos modificar, por ejemplo, las propiedades de los materiales, vamos a encontrar que se modifican en realidad
todas sus propiedades físicas, químicas, biológicas. ¿Ven? Y eso pasa por un control en el proceso de producción, un control del tamaño, un control de la forma, un control de la superficie, una serie de factores que quizá uno no lo puede considerar importantes, pero que al final van a determinar el comportamiento ya en la aplicación misma. Tengamos en cuenta de que estas nanopartículas van a interactuar con el medio, con el entorno, y van a poder desarrollar lo que uno está buscando. ¿Qué aplicación estoy buscando? Va a depender de qué propiedades se generan. Entonces, de todos estos materiales, ¿sí?, de todos estos nanopartículas, de los cuales también depende la composición química, uno de los materiales que por excelencia se ha convertido en objeto de mucha investigación, a pesar de que es un material muy antiguo, es un material considerado también biocompatible, es el óxido de zinc. Es un material muy común, decía, porque en la odontología se usa de manera rutinaria para poner ahí, cuando uno va a hacerse una curación dental, pues lo que te ponen ahí, una masita blanca, pues esa masita es el óxido de zinc, ¿no? Pero ese óxido de zinc que se usa en el uso, en el ámbito odontológico, pues es macroscópico, es tamaño grande, ¿no? Entonces, este material, por sus propiedades, se ha convertido, decía, en un material de mucho interés. Algunas propiedades de este material lo vemos aquí, por ejemplo, en la imagen superior. Vemos cómo están organizados los átomos para darle forma a este cristal. ¿Ven? Vemos aquí de que los átomos de zinc, que están de color azul, y los átomos de oxígeno están ubicados de modo tal que si ubicamos, por ejemplo, al zinc, vamos a ver que ese zinc está formando un tetraedro alrededor del oxígeno y viceversa. ¿Ven? El oxígeno también forma un tetraedro alrededor del zinc. A esto decimos que se trata de una coordinación tetraedral. Esto es muy importante porque esas propiedades van a hacer de que el óxido de zinc desarrolle o muestre propiedades físico-químicas muy importantes. Si vamos por la estructura de bandas, vamos a encontrar que este material tiene un ancho de banda prohibida de 3.37 electronvoltios cuando es un material masivo, cuando es grande, de modo que se comporta como un material semiconductor. Y debido a eso ha encontrado muchas aplicaciones. Cuando nosotros hacemos una reducción de tamaño del material, cuando hablamos de nanopartículas, este ancho de banda se incrementa. ¿Ven? Se incrementa debido a fenómenos físicos, uno de ellos conocido como confinamiento cuántico, que también es controlable dependiendo del tamaño del cristal, del tamaño de la partícula que estamos produciendo. ¿Ven? Ahora, esta característica también hace que el material pues, desarrolle ciertas habilidades, entre comillas, desarrolla habilidades, ¿eh? Como por ejemplo lo siguiente, voy a irme al extremo. ¿Eh? En este material, el colega que puso en la primera presentación, que fue el colega Guerra, hablaba del dopaje, por ejemplo, ¿no? Nosotros estamos trabajando con dopaje, además de algunas tierras raras, como el europio, erbio, también estamos trabajando con algunos metales de transición y metales nobles, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí vemos la curva de color azul, nos muestra el comportamiento del óxido de zinc puro cuando hablamos de la reflectancia óptica. ¿Ven? Cuando hacemos incidir luz de diferentes longitudes de onda, hay una porción que está entre el visible, en todo el rango visible, ¿ven?, tiene una reflectancia máxima, pero cuando le dopamos al material, cuando dopamos al óxido de zinc con iones de cobalto, en este caso a 1%, muestra estas tres bandas características que nos indican de que el cobalto ha logrado reemplazar a algunos átomos del zinc en su estructura cristalina. Y esto de por sí ya le está cambiando sus propiedades. Su comportamiento ya no va a ser el mismo que el óxido de zinc. ¿Ven? Algunas propiedades de importancia se pueden aprovechar. Cuando hacemos el dopaje con plata, en este caso 0.5%, no observamos esas tres bandas características del cobalto, pero sí observamos aquí una banda
en este caso una banda un tanto ancha, que nos indica la presencia de plata metálica, en realidad. ¿Ven? Acá nos indica la presencia de plata metálica. Entonces, estas propiedades nosotros las podemos aprovechar. Ahora, si el óxido de zinc no está dopado, por ejemplo, y hablamos de la fotoluminiscencia, que también lo comentó el doctor Guerra, ¿ven? Vamos a ver de que este material es capaz de emitir luz cuando es excitado con una cierta longitud de onda. En este caso les muestro lo que ocurre cuando es excitado con una longitud de onda de 325 nanómetros, una UVA, y emite luz en el rango visible. ¿Ven? Pero esta forma de la banda que observamos nos indica que no es solamente una banda sola, sino que está compuesta por otras bandas individuales. Y al inicio, acá en la región ultravioleta, tiene una banda sola, una banda individual. ¿Esto qué nos está diciendo? De que el material, el óxido de zinc que hemos producido, tiene una gran cantidad de defectos estructurales. En general, pueden ser vacancias, es decir que dentro de la estructura cristalina, algunos átomos de zinc o incluso algunos átomos de oxígeno, que son los más comunes, no están ocupando los lugares reticulares que le corresponde, de modo que cuando hacemos la excitación con esta longitud de onda, la emisión de luz que observamos se debe justamente a que en esos lugares reticulares están faltando átomos o que los átomos se han ubicado en otros lugares que no les corresponden. ¿Eh? Hablamos de defectos estructurales, vacancias, intersticiales, antisitios, una serie de defectos que pues, en temas ya de especializados se tratan con más detalle. Esto abre posibilidades entonces de aplicación de este material de óxido de zinc, ya no los materiales en general, sino el óxido de zinc solo, ¿bien? En muchos campos, en el área ambiental, en el área de sensores, en el área médica, cuidado personal, tratamiento de cáncer, diagnóstico de cáncer. Hay una serie de potencialidades para este material ya en aplicaciones reales. Y sobre eso se viene trabajando mucho en muchas universidades. ¿Ven? En nuestro caso, nos hemos centrado en lo que es la aplicación a remediación ambiental y uno de los métodos bastante conocidos es la degradación fotocatalítica de contaminantes. ¿Ven? Recordemos que la fotocatálisis no es más que la activación de un catalizador por la luz, ¿no? De ahí viene su nombre de fotocatálisis. En este proceso, lo que se busca es excitar algunos electrones de la banda de valencia hacia la banda de conducción, de tal manera que se están formando pares electrón hueco, de modo que se debe lograr también de que esa formación de par electrón hueco, ese par formado, debe ser lo suficientemente, llamémosle, estable para dar oportunidad para que el electrón interactúe con el medio exterior, que pueden ser los contaminantes, y también el hueco pueda interactuar también con el medio exterior. Porque ocurre a veces de que se hace la excitación, el electrón pasa a la banda de conducción, pero en ocasiones de inmediato se relaja, regresa a la banda de valencia o puede encontrar algunas rutas, como hemos mencionado aquí, de defectos, de modo que puede relajarse a través de ellos y se pierde la oportunidad de interacción con el medio exterior. El objetivo es que los electrones y los huecos puedan interactuar con el medio exterior, donde entre ellos van a encontrar a los contaminantes o alguna otra sustancia que interese degradar, que interese combatir. Entonces, se debe lograr esa situación. Pero esta actividad fotocatalítica depende de muchas variables o de varias variables, que en este caso, por ejemplo, las propiedades del catalizador. Puede ser el óxido de zinc, el dióxido de titanio, óxido de cobre, hay una serie de materiales que pueden funcionar como catalizadores. Depende también de la masa, de qué cantidad de catalizador estamos utilizando. La longitud de onda de la luz con la cual estamos excitando, estamos promoviendo la transferencia de electrones de la banda de valencia a la banda de conducción. Depende de a qué temperatura estamos realizando toda esta actividad, la concentración inicial del contaminante, el flujo de energía, ¿ven?
Todos estos factores al final hacen de que la degradación fotocatalítica o la actividad fotocatalítica tenga que ser muy, muy cuidadosamente controlada. ¿Bien? En nuestro caso, lo que hemos hecho es producir nanopartículas de óxido de zinc en presencia de plata, 0.5% de plata. Estas nanopartículas, en este caso, lo que les muestro ahora, han sido producidas por un método químico bastante conocido de precipitación. Sin embargo, también estamos produciendo nanopartículas de este material y de otros a través de la química verde, usando extractos de diferentes plantas. ¿Eh? Por ahora les traigo solamente lo que corresponde a la química húmeda tradicional. Estas nanopartículas que hemos producido han sido caracterizadas tanto estructuralmente, ópticamente, microscópicamente. En nuestra universidad contamos con equipamiento medianamente, digamos, adecuado. Tenemos difractómetros de rayos X, fotómetros, tenemos espectroscopía Raman de nuestro laboratorio. La espectroscopía de infrarrojo, tenemos colaboración con otros laboratorios. Y la microscopía electrónica que nos apoyaron o nos apoyan todavía de universidades del extranjero. ¿Eh? Tiempo, profesor, un minuto sí. Le queda. Gracias. Entonces, luego hemos hecho interactuar las nanopartículas con los colorantes, en este caso con azul de metileno y verde malaquita, y lo que se ha logrado es la degradación de estos dos colorantes. Lo vemos aquí en una imagen, aquí a la izquierda, los colorantes mezclados antes de la irradiación y en presencia de las nanopartículas, y a la derecha, la misma agua, pero después de terminar el proceso, en este caso, al cabo de 45 minutos, se ha logrado la degradación de ambos colorantes. ¿Okay? Algunos comentarios finales. Estos valga el momento para agradecer a la universidad nuestra, la Universidad Nacional de Trujillo, que nos ha financiado parte de la investigación a través de dos proyectos con recursos de Canon, dinero, a la Universidad de Puerto Rico, que nos apoya con la caracterización, pues, y al resto de integrantes de nuestro equipo de trabajo, que siempre están estimulando a nuestros estudiantes. Contamos con un semillero de investigación de estudiantes de las diferentes especialidades y desde ciclos inferiores, de tercero hasta tesistas. Muy amables, muchas gracias. Gracias, profesor Segundo Jauri, por su presentación. Bien, a continuación tenemos la ronda de preguntas. El orden establecido es Andrés Guerra Torres, Roberto Peso Díaz, Jesús Charcape Ravelo y finalmente Segundo Jauri. Se activan sus cámaras, por favor, profesores. Bien. Bueno, a través del chat se ha tenido la oportunidad de preguntar a los ponentes. No tengo ninguna pregunta directa al profesor Andrés Guerra, pero bueno, quisiera preguntarle acerca de la participación de los estudiantes, ¿verdad? Mencionó a un equipo de trabajo, un equipo de investigación, conjuntamente con estudiantes. ¿Cómo se logra contactar con esos estudiantes? ¿Son los mejores estudiantes? ¿Es por interés de los mismos estudiantes? ¿Ellos concursan? ¿O cómo es que se admiten a esos estudiantes para este trabajo? En realidad no hay un concurso. Primero, nuevamente gracias por la oportunidad y la pregunta me parece muy válida, muy importante mencionarlo. Hay dos cosas, ¿no? Uno son los programas de maestría, maestría en física, maestría en física aplicada, ingeniería de materiales, por ejemplo, y también los programas de en física química de pregrado, ¿no? Pero eso es dentro de mi universidad, en la PUC. No obstante, nosotros, como les comenté, tenemos una buena relación con otras universidades, por ejemplo,
A través de estos proyectos hemos financiado tesis de licenciatura y maestría que se realizan enteramente, o sea, dentro del marco de la colaboración, pero son, digamos, tesistas de otras universidades. Es decir, la colaboración ya existe. El intercambio, digamos, académico y de recursos a través de los profesores ya existe y cada profesor, digamos, trata de reclutar los recursos humanos que tiene al alcance. En mi opinión, y como lo hemos estado trabajando en los últimos años, ha sido nosotros cuando nos topamos con algún estudiante, no importa de qué universidad sea, que muestre, digamos, capacidades, trabajamos con él, y si estas capacidades que muestra son, digamos, puede rendir, entonces tratamos de financiarlo a través de los diferentes proyectos de investigación que ganamos. Entonces, por ejemplo, han habido tesis varias de la UNI, de San Marcos, de la UNSA y de la Católica. Y no solamente tesis en física, sino también en materiales y en química, por ejemplo. Y doctorado en física y demás, ¿no? Entonces, no es que los estudiantes, digamos, nosotros hacemos un proceso de selección para ver los mejores, porque en ciencias no hay tantos, digamos. Las diferentes áreas son varias áreas, ¿no? Yo soy una de las áreas que hay en física. Sino más bien tratamos de hacer publicidad, por ejemplo, a través de esos mismos eventos que estamos haciendo ahorita. Y nos contactan estudiantes, trabajamos un tiempo con ellos y luego les entregamos, damos tareas en función a lo que queremos hacer. Y si vemos que tienen potencial, los entrenamos para que ellos mismos hagan las medidas que queremos que hagan, ¿no? Y nuevamente no tienen que ser de nuestra universidad, pueden ser de otras universidades. Y siempre que podemos tratamos de financiarlos, ¿no? Si tenemos los recursos, no siempre hay, pero... Gracias por la respuesta, profesor Andrés Carratos. Ilustrativa. Muchas gracias. Bien, pregunta para el segundo ponente, el profesor Roberto Peso Díaz. Hablaba sobre los ecosistemas inundables, ¿verdad? El Estado, ¿qué está haciendo sobre ellos, ¿no? ¿Está regulando, está protegiendo estos ecosistemas inundables? Porque se ha visto la gran importancia de ellos, ¿no? De las aguas blancas, aguas negras, las que hablaba. Sí, bien. Justamente, este es un tema también que el Estado no está regulando como ecosistemas inundables, sino a través de las áreas naturales protegidas, ¿no? Pero esas áreas naturales protegidas tienen poca población. Ya en el 2005 hicimos una propuesta al gobierno regional cómo debe usarse. Se hizo una zonificación en base a los procesos de sucesión que se dan ahí para mantener el flujo de los procesos ecológicos y también los procesos evolutivos, ¿no? Pero lo que sí preocupa ahora es que están presionando para que les permitan a los madereros el uso de estos ecosistemas para la extracción de madera. Y eso sí es complicado porque por más que saquen pocas especies van a destruir el resto, ¿no es cierto? Porque para entrar a un ecosistema cuyos suelos no son muy, muy consolidados y meter maquinaria es terrible, ¿no? Por eso es que nosotros estamos acelerando a través de la universidad, a través de los estudiantes, tenemos también como el colega que puse anteriormente, tengo tesistas de pregrado, de maestría y doctorado, ¿no? Y a través de ello tratamos de que convencer a los entes de gobierno, ¿no? Que se trate de preservar. Y sobre todo a la gente también del campo, hacer ver la importancia, que cuánto dependen ellos de ahí, para que también ellos puedan defender. No por entrar a conflictos, ¿no? Sino por convicción, para que vean la gran dependencia que tiene uno del otro. Nada más. Muchas gracias. Gracias, profesor Roberto Peso Díaz. La siguiente pregunta es, bueno, si es del chat, de Ricardo Peña. Pregunta para el doctor Charcape. Ricardo Peña pregunta, ¿qué actividades de manejo y conservación de los manglares se vienen realizando en la zona? Parece que tuvo problemas con la conexión el profesor Charcape, ¿verdad? Ha salido de sala. En todo caso,
Vamos a continuar con la pregunta para el profesor Jauregui, mientras esperamos que el doctor Charcape reingrese. Pregunta de Rodney Vega Vizcarra, para el profesor Jauregui. Pregunta, la materia no se crea ni se destruye. ¿Cómo se retiran los componentes metálicos que fueron degradados por nanotecnología? Sí, gracias por la pregunta. Lo que hemos trabajado aquí son macromoléculas que luego a través de la fotocatálisis reducimos la molécula, ¿sí? Y esas luego van a ser retiradas. En este caso es un ensayo de laboratorio donde las partículas están en solución, en suspensión. Pero luego estas partículas van a ser fijadas en una matriz, ¿no? Entonces matrices porosas que van a servir como filtros en realidad. Esa es la idea del proyecto. ¿Sí? Ya se ha demostrado entonces con esto de que las partículas que estamos produciendo, el método que estamos utilizando, las condiciones que estamos usando para la producción, están permitiendo que las partículas tengan esa propiedad, ¿no? Acá debemos recordar que las propiedades de los materiales dependen también del método de síntesis y las condiciones que se usen para la síntesis, ¿no? Eso es muy importante. El hecho de decir, por ejemplo, yo óxido de zinc, todos van a tener las mismas propiedades, no necesariamente, porque va a depender del método de producción y de las condiciones que se usan. Eso es importante. Permítame también comentar algo de los estudiantes. Nosotros tenemos un semillero, les decía, y en nuestra opinión, los estudiantes son el motor de todo laboratorio. Sin estudiantes, cualquier laboratorio no va a lograr avances o los avances que uno quisiera. Nosotros valoramos mucho a nuestros estudiantes, les damos el máximo apoyo posible que esté a nuestro alcance. Porque, repito, si no mantenemos el motor, todo el resto no va a caminar. Honestamente se los digo. No, para nosotros al menos. No sé los colegas qué opinan sobre esto, pero en nuestro caso tenemos esa percepción. Nosotros tenemos estudiantes desde el tercer ciclo, algunos nos llegan desde el segundo ciclo por interés. El interés que encuentran por las actividades que desarrollamos, se unen al laboratorio, pasan una etapa de entrenamiento, pasan etapas de preparación, al final ya cuando pasaron la segunda mitad a la carrera, pues les enseñamos algún uso de los equipos, ellos manejan algunos equipos, cuando llegan a tesistas pues ya están bien entrenados, ¿no? Y varios de nuestros tesistas actualmente pues salieron a hacer el posgrado en el extranjero y pues de mediante les está yendo bien, pero ellos van dejando escuela porque siguen llegando estudiantes, siguen interesándose y es el efecto multiplicador ahí, ¿no? Gracias. Profesor, gracias por su respuesta. Una pregunta a título personal. ¿El uso de nanopartículas está regulado por alguna ley aquí en el Perú o su uso es libre? No, aquí en el Perú no hay una ley todavía. Más que la ética, ¿no? La ética ya profesional del cuidado, incluso del medio ambiente, ¿no? Y ahí una anécdota personal. A raíz de mis estudios fuera, nosotros fuera teníamos lo que se llama el área de satelital de acumulación, ¿no? Pero si vemos el cuidado del medio ambiente, quizá está por ahí las leyes que lo involucran, ¿no? Los métodos que usemos, por ejemplo, los métodos químicos, los residuos químicos, ¿a dónde lo liberamos? ¿Cómo tratamos esos residuos? Forma parte ya de la responsabilidad de investigación para nosotros, ¿no? Muy bien. Andrés Guerra Torres levantó la mano. Sí, un comentario y una consulta también. Muy bien lo que dice el doctor Segundo. Sobre las nanopartículas para ser utilizadas en métodos para remediar, digamos, aguas contaminadas, ¿cierto? No se trata de un poco sobre el comentario que decías, Luis, sobre la regulación, no se trata de que van a colocar nanopartículas en aguas, en el campo, ¿no? En realidad es un sistema donde las aguas pasan por ese sistema y luego salen remediadas. O sea, no expones en ese sentido
la biodiversidad, porque obviamente, digamos, los animales que ingieren nanopartículas no van a poder deshacerse de ellas, ¿no? Eso es conocido. Eso es, quería comentar eso, un poco para aclararlo también para el público. Sí, sí, si me permite complementar algo también. Adelante. En realidad, hemos comentado que las nanopartículas pues cambian sus propiedades físicas, químicas y biológicas, ¿no? Entonces desarrollan cierto grado de toxicidad, ¿no? Toxicidad de los diferentes tipos, genotoxicidad, citotoxicidad. Entonces, una responsabilidad que debemos tener es controlar esa toxicidad, ¿no? Desde luego, pues a veces uno dice, no, pero el medicamento también es un tóxico en realidad, porque depende de la dosis que tú ingieras. Al final termina siendo un tóxico. Entonces, en nanomateriales ocurre algo similar. Dependiendo de la dosis, pues vas a tener el efecto. Un trabajo paralelo que nosotros hacemos es justamente eso, ¿no? Evaluar la toxicidad de nuestras nanopartículas. Usamos diferentes modelos biológicos, ¿no? Para evaluar la citotoxicidad y la genotoxicidad. No lo he presentado, pero hacemos esa doble investigación. Si hacemos, por ejemplo, concentraciones para degradar, digamos a un gramo por mililitro o por litro, muy bien, ese gramo por litro, ¿qué tan tóxico resulta? Quizá no es conveniente, ¿no? Entonces tenemos que sopesar los dos, el costo-beneficio. Muy bien, gracias por la respuesta, profesor Segundo Jauregui. Bien, el profesor Charcape parece que ya no pudo conectarse, ¿verdad? Entonces, bien, les agradecemos. Sí, estaba acá. Ah, perdón. Sí, profesor Charcape tiene dos preguntas. ¿Sí me escucha? Sí, sí, o sea, ya. Como estábamos viajando, por eso no se podía... Ya, perfecto. A ver, la primera pregunta es de Ricardo Peña. Él pregunta, ¿qué actividades de manejo y conservación de los manglares se vienen realizando en la zona? Bueno, esto, como decía, la formación de manglares en Piura es nueva, por lo tanto no hay conservación y manejo, ¿no? El único que está siendo un tanto conservado es el manglar de San Pedro de Vice, porque es un sitio Ramsar, pero tampoco tiene guardaparques permanentes, nada más es temporal el manejo que se le da, pero no hay mayor intervención. Más bien hay problemas de tala, de quema, y los otros dos manglares también no están protegidos. El manglar, el último, el de Illescas, está dentro de la zona reservada de Illescas. Tampoco tiene ningún manejo, pero al menos es conservado porque ahí sí hay guardaparques. Gracias, profesor Manuel Charcape. Hay otra pregunta de María Encarnación Holgado. Pregunta, ¿cuál es la situación actual de la biodiversidad en los manglares de Piura? ¿Cómo era la pregunta? ¿Cuál es la? ¿Cuál es la situación actual de la biodiversidad en los manglares de Piura? No, hablando de biodiversidad, sí es muy alta en comparación pues, con otros manglares. Hemos visto publicaciones, por ejemplo, de los manglares de Tumbes, que tienen un número inferior a, me refiero a los reportes, un número inferior tanto en especies de fauna como de flora, frente a los manglares que hay en Piura. Yo pienso que deberían ser más o menos similares, lo que falta son investigaciones. Entonces, en ese aspecto, pues hay que reforzar, ¿no?, las investigaciones de campo para tratar de tener una idea de exactamente qué es lo que tenemos para poder conservar. Bien, profesor Jesús Charcape Ravelo. Bien, muchas gracias. Gracias. Gracias a todos. Perdón, muchas gracias por su participación. Hasta una nueva oportunidad. Gracias. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Nos vemos.